Hoy, con la caracterización de las familias víctimas que contamos en el departamento, en donde sabemos precisamente cuántas son, en dónde están ubicadas, a qué se dedican cada una de ellas, cuántos miembros tienen, tenemos la oportunidad de poder realizar estos fortalecimientos generando la posibilidad de independencia económica para cada una de ellas. El año pasado, en un primer convenio, se realizó una inversión de 2.000 millones de pesos, llegando a cerca de 600 familias divididas en los 37 municipios. Hoy, con el acompañamiento de OCOLI y de la Fundación del Alto Magdalena, la inversión llega a 2.400 millones de pesos, apostándole al fortalecimiento de 842 familias distribuidas nuevamente en los 37 municipios del departamento. Así pues, que esperamos que ustedes tengan a bien recibir estos elementos, que les den el mejor uso posible, el mejor aprovechamiento en aras, por supuesto, de fortalecer, repito, la dinámica económica de cada una de sus familias en varias líneas de atención o de inversión. Tenemos, doctor Luis Enrique, heladerías y cafeterías, panaderías, comidas rápidas, restaurantes, tiendas, confecciones, salas de belleza y barberías, talleres de motos y especies menores. En la ciudad de Neiva, hoy, doctor Luis Enrique, estamos haciendo entrega de 60 fortalecimientos. La mayoría de las familias de Neiva pertenecen y están asentadas en el área urbana de la ciudad. A nivel departamental, las familias más o menos en un 70% que se están beneficiando de este segundo convenio pertenecen a la zona rural de los municipios que están siendo beneficiados. Esperamos cerrar el año con broche de oro y, por supuesto, saber que el año entrante estos fortalecimientos han traído sonrisas y, por supuesto, el cumplimiento de los sueños de todos y de cada uno de los hogares presentes.